estoy en el fuerte. Aquí hay un planetario. Es increíble. Los Morton se atrevían con todo. Sí, con un objetivo en mente. Jeremy Morton lo construyó. Tiene algo que ver con un ritual indio. Aquí hay algo que parece un panel de control. Intentaré llegar a él. Aileen, tengo que admitir que estás llevando todo esto increíblemente bien. ¿Aileen? Sí. He llegado al círculo de piedras. Estela Sapkanis. Aquí es. Estoy seguro de que aquí es donde tengo que llevar a cabo el ritual. Solo que no sé en qué dirección. A ver si te puedo ayudar. Vete a la estela norte y vuelve a llamarme si descubres algo grabado en ella.
Estoy en la estela norte y... hay algo grabado en la parte superior. Una marca. Muy bien, eso es exactamente lo que necesito. ¿Puedes especificar más? Primero, preferiría aclararme yo. Vete a la estela sudeste y vuelve a llamarme. ¿Alin? No hay ninguna marca en esta estela. De acuerdo. La estela oeste. ¿Qué estela me has indicado? Estela oeste. Gracias. ¿Qué estela me has indicado? Estela oeste. Gracias. ¿Esto va para largo? ¿Quieres probar tu conjuro o no? Para eso estoy aquí. Estela oeste. Tres marcas. Bueno, te lo voy a explicar. Creo que cada marca corresponde a un número. Estoy enfrente del panel de control. Mi idea es introducir los números. Y como esto es un planetario, debería indicarme una dirección. Confío en ti. Pues, ve a la estela sudoeste. De acuerdo. Estela sudoeste. Una marca. Esto empieza a tomar forma. ¿Estela este? Estoy en la estela este. Dos marcas. Esto ya no me hace tanta gracia. Aguafiestas, ya casi lo hemos conseguido. Estela noreste. ¿Qué estela me has indicado? Estela nordeste. Gracias. Nada en la estela noreste. De acuerdo. Y ahora vuelve a la estela sudeste. ¿Qué? Espero que no me estés tomando el pelo. Si prefieres que no siga ayudándote. De acuerdo, no te pongas susceptible. Estela sudeste. Nada, claro. Un poco más, Carby. La estela sudoeste y ya está. Estela sudoeste, una marca. Vale, como te dije, ya hemos terminado. Carby, nunca me crees. Pero si sabes que creo todo lo que dices. Si no me equivoco, ese círculo de piedras nos acaba de dar la fecha de hoy. ¿Eso quiere decir? Que esta noche es cuando la puerta... se abrirá. Carby, no me encuentro muy bien. No es momento de abandonar. Sigo necesitando la dirección. Espera, estoy introduciendo la fecha en el panel de control. Es increíble. Los planetas se están alineando. ¿En qué dirección? Esto... hacia el este, creo. Sí, eso es. Hacia el este. Gracias. ¿No crees que esto nos supera, Carby?
No lo sé, lo único que tengo claro es que quiero que salgamos con vida de aquí. Y que te prometo que lo conseguiremos. Me encantaría creerte. Ogoulai. Y por... Arnis. Cor... Ogoulai. Y por Arnis Korna. Aline, soy Carby. Bueno, ¿qué tal el ritual, señor brujo? No te reirás cuando te diga que he recuperado una estatua y un disco de piedra. ¿Un disco de unos 25 centímetros de diámetro? Exacto. Lo necesito. Tenemos que encontrarnos enseguida. De acuerdo, me dirijo al fuerte y tú ven hacia mí.
¡Alto! ¡Disparo! ¿Aline? Carvin, me has dado un susto de muerte. Por poco te pego un tiro. Parece que lo lamentas. Déjate de bromas. ¿Tienes el disco de piedra? ¿Y qué me das a cambio? Ya veo que no pierdes una oportunidad. Mira, he encontrado esto. ¿Tienes idea de para qué sirve? Sí, tengo una idea. ¿Qué tal vas? He recuperado las tablas y dos estatuillas, ¿y tú? Me faltan cosas. Parece que le estás cogiendo el gusto a la aventura. Ni lo sueñes. Lo único que quiero es salir de aquí. ¿Y ahora? Tengo que volver a la fortaleza. Buena suerte. Igualmente.
Johnson, responded. ¿No viene? Aquí Johnson. ¡Eh! ¿Dónde estoy? Deja de moverte. Deja que intente sacarte de aquí. ¡Ah! ¡Mis piernas! La radio no funciona. Todo irá bien. Va a salir todo bien. ¡Pero el avión se está hundiendo! Te digo que todo va a salir bien. ¡No quiero morir! ¡Eh! ¡Suéltame! ¡No me dejes aquí! ¡Por favor, te lo ruego! He dicho que me sueltes. Vete. Nunca lo conseguiré. Claro que sí. Te digo que no voy a salir de aquí. Prométeme una cosa. Cuando veas a Johnson, dile una cosa de mi parte. Dile que lo han descubierto. Thank you.
Sistema nervioso compuesto de una masa oscura y brillante de unos 35 centímetros de largo y 15 de ancho. Estructura caótica. Reacciona directamente a la luz blanca, contrayéndose como una pupila. Estoy tomando todas las muestras necesarias para hacer un análisis bioquímico. Me atrevería a afirmar que los componentes principales son zinc y berilio. En cuanto al resto, me interesa mucho su estructura central cristalina, que es la que tengo que extraer e inyectar. ¿Quién está ahí? Alan, ni lo pienses. Podría haberme deshecho de ti al menos una docena de veces, pero prefiero que pruebes las tinieblas vivo. Cuando mis amigos hayan terminado contigo, todavía podré sacarle partido a tu cuerpo.
podrías contestar cuando te llamo. Aline, acabo de encontrarme con Alan durante uno de sus experimentos macabros. Estaba diseccionando, no quiero saber el qué. ¡Qué horror! ¿Dónde estás? En un laboratorio subterráneo. Parece que Alan necesita mucho material y cadáveres para sus experimentos. ¿Cadáveres? ¿Humanos? No lo sé. Ha huido y ha cortado la luz. Estoy completamente a oscuras. He encontrado un plano. Creo que es del laboratorio. Espera, hay una salida justo al lado de la mesa de operaciones. Bien, allá voy. No, no, por ahí no. Vuelve por donde has venido. Sí, de acuerdo. No, no, por ahí no. Vuelve por donde has venido. Sigue la pared. Es muy fácil. Recto, recto. Sí, de acuerdo. Has venido.
venido. No, no, por ahí no. Vuelve por donde has venido. La puerta está bloqueada por unas barras. Alan ha debido de activar un sistema automático. En el plano aparece la instalación eléctrica. Debería indicar dónde está el mecanismo. Gracias, Aline. Me has salvado la vida. No te acostumbres, Carby. Tengo malas noticias. ¿Qué? El mecanismo de cierre está fuera del laboratorio. Tengo que encontrar la manera de salir. Quizás si enciendo todos los aparatos... Podrías provocar un cortocircuito y desbloquear la puerta. De acuerdo. ¿Por dónde empiezo? Hay dos mesas con un dispositivo experimental. Sigue el muro hacia la izquierda. De acuerdo. Esto es una auténtica casa del terror. He encendido una especie de arco eléctrico, pero no pasa nada. Sigue con los demás aparatos. Espero que esto sirva para algo. Sigue adelante cuando pases la mesa y llegarás a un pasillo. Atraviesa el pasaje y sigue todo recto hasta el final. El pasillo de las celdas. El interruptor está al fondo del pasillo. Tampoco es que tenga elección. No, no, por ahí no. Vuelve por donde has venido. Recto, recto. Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Bueno, acabo de encender un proyector y el cortocircuito no se ha producido. Paciencia. Aquí te querría ver. El último interruptor está en la sala contigua. Da media vuelta y en el cruce gira a la derecha y sigue el pasillo. Es muy fácil. Recto, recto. Sí, de acuerdo. Thank you.
Tendrías que ver esto, Aline. No quiero ni saber lo que Alan ha... Acabo de encender una especie de rayo láser. En teoría, ahora debería pasar algo. No pasa nada. Me voy a quedar aquí encerrado. Ya está. Muy bien. Pasa por la puerta a tu izquierda y cruza el laboratorio para salir. Gracias. Ya voy. Sí, me encanta el sonido de tu voz. Deja las bromas para luego. ¿Dónde estás? Gracias por tu apoyo. Tengo dos estatuas, ¿y tú? Igual, también tengo dos estatuas. He ido al laboratorio de Alan Morton y empiezo a tener idea de los objetivos de Lam. ¿Y qué pasa con tu amigo? ¿Fix? No creo que estos cerdos le dieran siquiera la oportunidad de luchar. ¿Quieres decir los hermanos Morton? No. Me refiero a Lam y Johnson. Seguramente Fix ni siquiera llegó a pisar esta maldita isla. ¿Entonces qué vas a hacer? Lo primero que voy a hacer es sacarnos de aquí. Parece que si sigo por aquí, llegaré a los sótanos de debajo del palacete. Cuando estuve ahí, abrí una trampilla que lleva hasta el invernadero. Bien, gracias. Thank you.
Lamb, es usted. Profesor Morton, cómo me alegro de oír su voz. Bueno, bueno. ¿Ha recibido los documentos? Sí, y quiero darle las gracias. Parece que el trabajo de su hermano ha avanzado mucho. Sus notas son muy claras. Es como estar leyendo un curso de medicina para estudiantes de primero. Sin embargo, sigo convencido de que me podría haber enviado el contenido de la traducción de las tablas hace mucho tiempo. No estará poniendo a prueba mi paciencia, ¿verdad? Ya está bien. Habla usted como Alan. No tiene ni idea de lo que ocurre aquí. Si creo lo que dicen las notas de su gemelo, esto es casi el infierno, ¿no? Le envié a dos de mis mejores agentes. Dos agentes no es suficiente. Necesitamos todo el ejército. ¿El ejército? ¿El ejército? Tranquilícese, hombre. Hasta ahora se las ha arreglado muy bien sin mi ayuda. ¿O no? ¡Es usted un cerdo asqueroso! ¡Sáqueme de aquí ahora mismo! Señor Morton, no creo que me entienda. Gracias a su hermano y a usted, he hecho grandes progresos. Para mí se acerca el gran día. Y ahora, ya no me sirve usted para nada. ¡Lamb! ¡Lamb!
Tenemos que... ¡Rápido! Alan está a punto de celebrar el ritual que abre la puerta. Lo noto. ¿Pero no puede hacer nada para detenerlo? Soy demasiado viejo. No tengo... Ey, no nos abandone ahora, todavía lo necesitamos. ¿Qué se supone que debemos hacer? Recuperad las estatuas y reuníos conmigo en el santuario de mi pueblo. Allí está la puerta. Con un poco de suerte llegaremos antes que Alan. ¿Por qué siguió trabajando para los Morton durante tanto tiempo sin hacer nada? Nunca se ha dicho a sí mismo. Todavía no ha llegado el momento. Eso es lo que me repetí a mí mismo durante 50 años. Pero ahora sé que ha llegado mi momento. ¿Qué quiere decir? Si la señorita Cedrak está aquí, es porque así lo quisieron unos hombres. Usted está aquí porque algún dios así lo quiso. Ah, sí, sé que ha venido a Shadow Island por su amigo, pero piense en esto. Vino hasta aquí sin hacerse ninguna pregunta. Parecía que era lo que tenía que hacer y punto. Fix no fue más que el cebo, a pesar de la profunda amistad que les unía. ¿Cómo sabe todo esto? Yo también vine aquí, señor Carby. Y desde entonces, mis sueños son como libros en los que está escrito el futuro. Pero no el mío, sino el suyo. ¿Aline? He encontrado a Eden Shaw. Tenemos que encontrar a Alan. Ya lo sé. ¿Solo te ha dicho eso? Tuve la extraña sensación de que sabía que había venido a por él. Sé que sonará raro, pero me dio la impresión de que tengo alguna relación con todo lo que ocurre aquí. ¿Un déjà vu? No, algo más profundo. Como trizas de un pasado perdido. Mi pasado sí que está hecho trizas. ¿Has estado hablando con Obed Morton? Sí. Y no es mi padre. Pero digamos que me lo esperaba. Aline, llevas toda la vida sin saber quién es tu padre. Un par de meses más no cambiarán nada. Juro que si salimos con vida de esta, me haré cargo de tu caso. Pero déjame que te diga que estos encuentros normalmente son una desilusión.
No hay tiempo, debemos darnos prisa. O nuestro sacrificio no tendrá sentido. Empiezas a hablar como un nativo. Me siento como si me hubiesen encomendado una misión. Sí, bienvenida al club. Allí hay una estela con inscripciones. Me gustaría saber qué pone. Sígueme. Bueno, ¿puedes transcribirlo? Espera, sí, creo que sí. La puerta que está ante vos es la puerta que guarda las tinieblas en las entrañas de la tierra. Vos, a punto de abrirla, debéis saber que la noche hace retroceder a las tinieblas hasta el interior de estas cuevas, mientras que el sol las llama a salir. Por tanto, si se abre la puerta, cuando el día arroja sus primeros rayos, las tinieblas se extenderán por todo el mundo, abriendo paso a sus criaturas, que deambularán por la superficie de la tierra, alimentándose de la sangre de todos los hijos de la luz. ¡Dios mío! Y tanto. Creo que estos son los siete dioses de la luz. Sí, y ese tío del medio debe de ser Hecatonchires, el dios de los dioses. ¿Crees en esta leyenda? ¿Tú crees en esta isla? Venga, démonos prisa. Thank you.